La artista Nawi Olin fue una mujer de carácter irreverente y eso se puede ver a través de su obra. La artista hizo una caricatura en la que se burla de los muralistas. En el dibujo realizado a lápiz se puede observar a Diego Rivera, a José Clemente Orozco e incluso la representación de unos murales. La obra forma parte de la exposición El Espíritu del 22, un siglo de muralismo en San Ildefonso, y está dentro del núcleo dedicado a la presencia de las mujeres en el muralismo. De acuerdo con Vázquez Martín, el reírse de los hombres era parte de la independencia y libertad de estas mujeres presentes en el movimiento artístico. Era muy olín, pitorreándose de todos los, los muralistas, estenadores, Diego Rivera con su pistola, usaba pistola, Orozco, pinta un poco los murales. Que Atle pintó unos murales en San Pedro y San Pablo que los borraron por inmorales, en los cuales estaba Nawi desnuda y por eso los borraron. Entonces pinta, recupera esto, imita cosas de Siqueiros. Es un juego, pero pues están los muralistas. Es algo que dice mucho Dina, ¿no? Que parte de su independencia y su libertad incluía el reírse de sus hombres, ¿no? Lupe Marín se reía de los celos desatados y permanentes de Rivera, es decir, el humor como una forma de independencia. En esta parte de la exposición se podrán ver obras de Aurora Reyes, Lola Cueto, Rosario Cabrera. Como la exposición es el resultado de una investigación, en esta misma sala de la presencia femenina en el muralismo, se plantea la pregunta: ¿cómo pintan las mujeres a las mujeres? ¿Lo hicieron distinto a los hombres?